Lo veíamos antes de la pausa, se decretó zona de riesgo sanitario en Antofagasta tras quedarse sin agua potable debido a una falla eléctrica en una planta desaladora. Hablamos de más de 300.000 personas que no contarán con suministro hasta el viernes. Incluso podría esto extenderse hasta el próximo martes. Mónica Mayorga con más antecedentes en vivo hasta ahora. Mónica, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Soledad. Lo has dicho muy bien, es esta zona de emergencia sanitaria la que se decretó hace pocos instantes debido a lo que ven ustedes en pantalla. Las imágenes son bastante elocuentes, son filas las que se siguen registrando y que no han parado en los diferentes puntos de abastecimiento de agua potable de la ciudad. Esto solo se ve cuando hay camiones aljibe porque los estanques se han encontrado prácticamente desabastecidos durante toda la jornada. Estuvimos recorriendo la ciudad y eso fue lo que pudimos constatar. Las medidas efectuadas por la empresa han sido insuficientes y este es un punto que de hecho conversábamos recién con el conductor del camión. Le queda menos del 5% de los 30.000 litros que puede abastecer a este camión. Así que, de hecho, capaz que en vivo podamos ver cómo esta fila se disuelve rápidamente, porque eso es lo que pasa cuando se quedan sin el suministro. Y hablábamos al inicio de este despacho de esta... Vamos a retomar esta zona de riesgo sanitario. ¿Qué implica esto? Se obliga al municipio a implementar todas las medidas sanitarias de mitigación para darle solución a esto que ustedes ven. También insta a la empresa sanitaria a que ponga a disposición todos los medios necesarios para abastecer la emergencia de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque lo volvemos a insistir, las medidas han sido insuficientes. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Y no es tanto que no hayan camiones, sino que abastecer uno de estos camiones que ustedes ven aquí en pantalla, que tienen 30.000 litros, se demora una hora. Y el lugar donde se hace está a 12 kilómetros de Antofagasta. Exacto, toma una hora, solo se pueden abastecer 3 camiones por hora y además los camiones tienen que hacer fila para poder hacerlo. Así que es un proceso que puede tardar entre unas 4 a 5 horas, lo que está haciendo, como reiteramos, de manera insuficiente. Las buenas noticias es que se van a aplicar 3 puntos más de rellenado de estos estanques y la temática también la vimos en los supermercados, la escasez de agua potable. Vamos a pasar a escuchar directamente a los afectados. Cuando se empiezan a enterar de que va a pasar una semana sin agua, la desesperación es grande en todos lados. Creo que de aquí al viernes va a ser más terrible. La gente, ya el estado de ánimo de la gente es de molestia. Y nunca imaginé que iba a pasar esto, por primera vez que pasa esto. Así que yo voy apenas con el tambor ahí, aquí llenando de agua. Mal, pues porque en la esquina donde yo vivo está vacío el tanque y la gente hace fila en vano, no, nunca llega el agua. Sí, se acabó, no alcanzamos. Nosotros acá en el grupo está desde las 6 de la mañana y hemos estado hasta esta hora sin ninguna información de ningún tipo. Lo escuchaban ahí, es lo que ha vivido la comunidad de Antofagasta durante toda esta jornada. Personas que han hecho filas de madrugada y cuando ya es su turno se dan cuenta que ya el agua se acabó, se desplazan rápidamente hacia otro lugar y es difícil encontrar un estanque con agua, como les comentábamos. También en la jornada se conoció una denuncia que hacia el alcalde le hablaba de un supuesto secuestro. Vamos también a escuchar las impresiones del alcalde de Antofagasta. 4 camiones que estaban repartiendo agua, camiones aljibe, fueron secuestrados. Entonces, ya estamos hablando de palabras mayores y la desesperación de la gente, que la empresa está decidiendo poner camiones aljibe con guardias privados. Entonces, ya estamos hablando de un colapso. Queremos ser sumamente enfáticos en señalar que hay informaciones que han sido difundidas por medios de prensa nacional que dan cuenta de secuestro de 4 camiones aljibes en la comuna de Antofagasta. Esta información es total y absolutamente falsa de acuerdo a las informaciones que han sido chequeadas por la policía de Carabineros y además por la policía de Investigaciones. En extremo, compleja la situación sanitaria que se está viviendo en Antofagasta, sobre todo además que se sabe que no va a tener una pronta solución. Al respecto, Mónica, quería hacerte 2 preguntas. Una, ¿qué sucede con la solución que tiene que implementar la empresa? Y lo segundo, ¿qué va a pasar con los cobros? Que es otra pregunta que se hacen los usuarios, los vecinos.
Por supuesto, las soluciones. Yo creo que lo que todos se plantean es cuándo van a poder restablecerse el servicio en sus hogares. Como lo comentábamos durante toda la jornada, en el mejor de los escenarios va a ser el viernes, pero esto podría incluso extenderse hasta el martes. ¿Cuáles son las medidas que están optando ahora desde la empresa sanitaria? Les comentaba, son 3 puntos más de rellenado de camiones aljibes. Ellos, de hecho, se habían comprometido para hoy a las 20 horas tener todos los estanques operativos. Esto no ha sucedido. Lo que sí, se va a hacer una rebaja, no se va a cobrar el servicio de agua para todas las personas que están afectadas, y además el sobreconsumo de aquellos que están ayudando a los vecinos tampoco será cobrado. Tenemos esas impresiones, las pasamos a revisar. Todo el mes, independiente si su día fue un día, dos, tres, todo el mes no va a haber cobro a esas personas que hoy tienen cortado el suministro, y a las que tienen suministro y que podrían ayudar a otros vecinos a dar agua, no se cobrará el sobreconsumo, que se sabe que los meses de verano hay un cobro mayor por el exceso de consumo fuera de lo normal. Bueno, ahí está la explicación, pero en lo concreto, las personas desesperadas, como ustedes pueden apreciar en imágenes, llenando los bidones y sacando el agua desde las piscinas, va a ser necesario porque hay que abastecer sanitariamente a la población. Además del agua potable que se requiere para el consumo, veíamos ya un desabastecimiento en los supermercados, porque claro, apenas se enteraron los vecinos que tenían este corte de agua tan prolongado, desabastecieron precisamente los supermercados. Vemos imágenes en vivo que nos llegan a esta hora desde Antofagasta. Solo un dato que acaba de ser anunciado por el gobierno, la ministra Aurora Williams, ministra de Minería, viaja mañana a la zona para poder, ¿no?, aportar lo suyo allí en la emergencia que se está viviendo en Antofagasta y coordinar también una potencial solución que llegue antes del día viernes. Mónica Mayorga, muchísimas gracias por tu completo reporte. Buenas noches.